noches a todos, bienvenidos a Panorama Central, bienvenidos a esta edición de miércoles 7 de febrero. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya mismo vamos con los títulos. Títulos: protesta en la cooperativa de agua. Un grupo de vecinos se movilizó para expresar su enojo por los cortes permanentes, la baja calidad del agua y los aumentos en las facturas. Homenaje al poeta. Se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de Antonio Esteban Agüero. Hubo acto en la Plaza de la Verde Memoria. El padre Gustavo Jamut en Merlo. La pastoral invita a una jornada de sanación este sábado y domingo. Relevamiento cultural. El gobierno provincial hizo un relevamiento de la actividad cultural y apuesta a la promoción del sector artístico. Y comenzamos con la información. En el día de hoy se realizó una protesta frente a las puertas de la cooperativa de agua potable de aquí, de la Villa de Merlo, donde los vecinos reclamaron varios puntos, entre ellos los reiterados cortes del servicio, la calidad del agua y, por sobre todas las cosas, el aumento de la tarifa. El que no vaya a pagar las facturas que espera hasta el fin de semana, la paga se la cortan y la reconexión le rompen el que teje. Llama a una asamblea en una fecha como 23 de diciembre, a las 8 de la mañana, y se comunica por medios que para ustedes como institución la idea que no venga nadie, pero para la comunidad, en la publicación por ley sale en el boletín oficial y sale en todas las redes, claro, y salimos todos los días en el canal oficial, en todas las radios, en el boletín oficial es lo que quieren leer, salieron en todas las Eso es una informalidad. Lo que tenemos que hacer, si ustedes quieren una asamblea extraordinaria, la piden formalmente a la asamblea extraordinaria con el tema, si es el caso de las tarifas, lo piden formalmente y se justifica y se trae una propuesta y se trae a otra asamblea extraordinaria. Que hasta tienen todas las herramientas legales como los socios, aumentó entre un 30 y un 50%. Más caro que dice mi agua. O sea, de 326 que se paga una escala de 10 a 20 metros cúbicos, de 20 a 30 se fue a 806 pesos. Es un abrupto, es muy abrupto esa. ¿Es un domicilio particular? Es un domicilio particular. Yo a veces gasto 17 metros cuadrados, a veces gasto 20, a veces gasto 23. Pero igualmente, acá hay gente que es familia y gasta entre 20 y 30. Eso también es normal, pero para la cooperativa solo hasta 20 es una familia. El resto, el que gasta más de 20 es porque lucra, comercia, tiene cabañas, y no es así.
Eso, ellos hicieron una escala que no puede ser, porque es una escala muy abrupta, se fue a la mierda, esa es la verdad. ¿Usted sufrió cortes durante el mes? Hay cortes porque se cortan, los caños de las calles se cortan, de las veredas, se rompen todo el tiempo. Cuando tienen que arreglar, te cortan todo el día, obviamente, para arreglarlo, porque encima no saben ni arreglarlo. Porque el mes anterior me vino 16.000 pesos a pagar y ahora me vinieron 225.000 pesos. Acá está la boleta. ¿225.000 pesos? ¿Un domicilio particular? Imposible de pagar. No, tenemos 3 departamentos, pero este año no estuvo ocupado y me vinieron 100, me vino mucho más que el año pasado. Además, ese no es solo el problema. Primero, que no tengo ese dinero para pagarlo. Segundo, la realidad es que estamos más sin agua que con agua. Yo estoy en Avenida Dos Venados y Arroyo El Tigre. En ese pedacito no llega nunca el agua, o sea, lo que sube en ese pedazo no llega nunca. Y sí, me dijeron que los medidores, cuando no te llega el agua, pasa aire y que corre el número. Vos vas ahora a mi casa, abrís una canilla y no tenés agua. No tenemos agua, nosotros tuvimos que poner una cisterna para tener agua. Si vos vas en este momento, no tenés agua. Si vas a la tarde, no tenés agua. Y cuando te llega el agua, es totalmente sucia. O sea, y además, es un despropósito, nunca puede aumentar tanto. No tengo con qué pagar eso. Chicos, mi jubilación es de 100.000 pesos. Gracias a mis hijos, o a esto de alquilar un poco estos departamentos, que este año fue realmente malo, saco algo más de dinero. Pero no llego a pagar 250.000 pesos, que es lo que me vino, 225.000 pesos. Es una barbaridad. O sea, el despropósito es justamente eso, la desproporción que hubo en los aumentos. No pueden hacer una cosa así. 5.000% más, no sé cuánto me vino de más. O sea, yo espero ahora que vayan a ver primero el medidor, a ver cómo está. Segundo, que vean esto del aire, porque yo vas ahora a mi casa y no tengo agua. Y cuando me mandan agua, el agua es sucia. No sirve ni para lavar la ropa. Yo tengo que comprar agua para tomar. No tomo el agua de que me viene a casa. Y me piden que pague 225.000 pesos, pero están enfermos, de verdad les digo. Y otra de las cosas que voy a hacer un reclamo es que antes de llegar al hotel El Flamingo, en Avenida Dos Venados, hay una pérdida de agua constante. Pero constante, en el medio de la calle, en el costado. Van, tapan el agujero y vuelve a salir agua. Esto es constante y todo el año. Esa es una pérdida. Hay pérdidas por todos lados. ¿Qué es lo que arreglan? ¿Qué es lo que hacen con el dinero? Tenemos mala agua, no tenemos agua y encima nos cobran esto. No, es una vergüenza. Es una vergüenza. El agua de la pérdida. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, lo que quería hablar era que el aumento de la escala de metros cúbicos fue hasta los 10 metros cúbicos del 1000%, eso es lo que quería decir. Entonces, toda la base empieza desde ahí, de la primera escala. Por más que te dicen que tenés que gastar el promedio 20, bueno, yo gasto 30, 31, el promedio del año pasado fue eso, pero de mi factura de 6.000 se fue a 20, el 300%. Ese es el porcentaje que aumentó. Pero si sigue así, no sabemos dónde va a frenar. Bueno, esta convocatoria de vecinos, ¿se van a volver a reunir? ¿Van a tomar alguna medida al respecto? Supuestamente vamos a esperar a ver si hacen una corrección y que sea más escalonado, pero bueno, no sé cuándo se va a hablar. Igualmente estamos esperando a ver si podemos participar en alguna asamblea, porque tampoco nos dicen cómo participar. ¿Vos sos socio o no? Sí, soy socio. Sí, pero yo no. Ellos dijeron que anunciaron en boletines oficiales, pero no sé, supuestamente el 23 hicieron la convocatoria, la reunión de la asamblea y ya te viene la factura con el aumento de diciembre. O sea, en diciembre la factura de diciembre, ya se juntaron el 23, automáticamente apareció la factura de diciembre ya con aumento. Increíble, pero bueno. Ricardo Chávez, ex intendente de la Villa de Merlo, concurrió acá ante el reclamo en la cooperativa. ¿Por qué? Sí, escucho demasiadas protestas, demasiadas quejas en la comunidad sobre la administración y sobre la prestación de servicios de la cooperativa. Y la idea es venir y tratar de colaborar. Es realmente
todos sabemos lo grave que es la situación del agua, y más cuando si hay una disconformidad general entre la población. Entonces vine a ver si puedo colaborar. Una de las cosas que se me ocurre es que hay que achicar el grupo administrativo, que es donde se va la mayor cantidad de dinero que entra en los ajustes. Entonces hay que hacer una cooperativa con un grupo directivo más chico. Es inmenso los gastos administrativos que tiene, los gastos de la administración. No tengo absolutamente nada contra la parte trabajadora, con la parte que va a cumplir los servicios, pero me parece que es muy grande y sin ninguna duda deben ser buenos sueldos. Entonces, en la tranquilidad hay que buscar una solución, porque ya es muy larga la pesadilla de Merlo sobre el agua. Escasez de agua, cara el agua, no muy cristalina que digamos. Entonces hay que abrir los ojos de una vez por todas. Entonces, vengo a ver si puedo ser útil en algo. Bien, en su experiencia como intendente y viendo el proceso histórico del crecimiento de la villa de Merlo, ¿cómo ve si las instalaciones hídricas crecieron a la par de la población o quedaron atrás? Sí, lo que no se ha buscado desde hace 30 y pico de años son damajuanas para guardar el agua. Es una lástima ver que cae un hermoso chaparrón y se pierde toda esa agua. Toda esa agua tendría que ser recolectada de alguna manera para después ser redistribuida de nuevo. Yo creo que ha habido mucho tiempo, mucha confianza en la lluvia. Llueve y se acabaron las ansiedades. Yo creo que hay que tomar esto en serio de una vez por todas. Bueno, esto para mostrar la cooperativa de agua acá en Merlo, lo que están haciendo con los aumentos. La tarifa vigente del mes pasado en metros cúbicos figura que una casa tipo puede consumir de 1 a 10, de 11 a 20, pero estamos en verano, tienen que ver eso. Eso fue el mes pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron ahora? Hicieron que en pleno verano los aumentos en la factura ya no sea como la factura anterior, sino que se fue al 200, 380 por 20 metros cúbicos, 800, 900 y hasta 1.350 de aumento. Vergonzoso. Vergonzoso lo que hicieron. Los aumentos de un mes a otro no tiene explicación. La gente no está cobrando como corresponde. La plata la usa para comer, y que estar pagándole un agua que no se puede tomar, que vivimos sin agua porque caen dos gotas de agua y no la tenemos, porque nos cortan dos, tres días sin bañarnos hasta que venga el agua. Este es el aumento que nos dieron por todo eso que estamos sufriendo con la cooperativa de Merlo. Somos 8 de familia, vivo donde empieza el barrio 140. Le explico que no tengo pelo pincho, no tengo nada, me levanto, nos bañamos los 8 por día, lo único que hago es poner un lavarropa. Me dice primero, adentro me dijeron cuando vine a hacer el reclamo, que no podía ser que gaste 38 de, o sea, metros cuadrados del agua, ¿no? Le digo, ¿cómo puede ser? Le digo, si no tengo pérdida, nada, porque me fijé, me dice que está bien tomado, que es por el aumento, te explican el aumento escalonado, si querés mirar, porque te lo explica así. Y te dice que es el 200% de aumento nada más, y es mentira, no es el 200, es el 1000% de aumento, porque no puede ser nunca que si yo pago, y ahora te lo muestro en el teléfono, si yo pagaba 4.000, 5.000, 6.000 de agua, me venga ahora de golpe, me venga 26.000 pesos, es muchísima la diferencia. Venís, nadie sabe explicarte nada, las chicas de administración no saben atender porque te explican mal. El hombre que estaba adentro te explica lo que quiere. Entonces yo le digo, mira para que veas, para que te lo vuelvo a poner. Le digo que, o sea, no puede ser que hayan subido el 1000%. Mira, no sé si se llega a ver. Eso es lo que yo pagaba. 4, 5, 6. De 6 me vino 26.800. Es una bestialidad para una casa de familia que solo pongo un lavarropa y nos bañamos 8 personas. Entonces le digo, ¿qué quiere decir? Que tengo que decirle, a los 4 bañense en 4 hoy y mañana nos bañamos 4. O sea, es insólito lo que te explican. Después lo que no puedo entender es por qué, si trabajan en la cooperativa,
no pagan el agua. O sea, estamos pagando nosotros el agua de toda la gente que trabaja en la cooperativa. Me parece que es meternos las manos en el bolsillo. O sea, que si hacen un aumento, de última, hagan el aumento para la gente, pero los que trabajan acá tendrían que pagar también el agua. Porque no puede ser que no la paguen. Aparte que te dice, a todos le dicen, no, tendrás alguna pérdida. ¿Qué tenemos? ¿Todo Merlo una pérdida? Hay gente, el otro día que vine a hacer el reclamo, una señora jubilada, vive sola, 85 mil pesos le vino. ¿Cómo puede ser eso? Es demasiado. O sea, supuestamente se iba a ver reflejado en hoteles, cabañas, todo, que me parece perfecto porque alquilan en temporada y tienen gente. Pero en una casa de familia, o sea, me parece una bestialidad. Y ahora cambiamos de tema, vamos con una solicitud de paradero desde Villa Mercedes. Solicitan el paradero de un hombre desde la comisaría número 11 de la ciudad de Villa Mercedes. Se solicita el paradero de Fernando Emanuel Gandolfo, de 33 años de edad. Falta de su hogar desde el martes 6 de febrero del corriente año a las 18 horas aproximadamente. Es de contextura física delgada, de 1,71 metros de altura, cabello negro lacio hasta los hombros, tez trigueña, barba tipo candado. Al momento de ausentarse vestía una bermuda de color azul hasta la rodilla, una remera de color negro y zapatillas de color negro. Ante cualquier información, por favor comunicarse al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana. Y ahora en Panorama Central, una breve pausa y ya volvemos. Nacionales, Milei en Israel. Hamas condenó el anuncio del presidente Javier Milei, que confirmó su intención de trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén desde Tel Aviv, en el marco de su visita oficial en Israel, donde también se espera que declare organización terrorista al movimiento islamista palestino. Recompensa. El gobierno de Chubut puso a disposición 5 millones de pesos de recompensa para quien aporte datos certeros sobre aquellas personas culpables de iniciar el devastador incendio que ya consumió cerca de 7.000 hectáreas desde hace casi 2 semanas en el Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores. En caída, en las primeras operaciones del mercado tras la vuelta a foja cero de la ley Omnibus, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron mayoría de bajas. Lo mismo corre para los bonos globales de Argentina. El riesgo país ascendió 64 unidades para Argentina, llegando a 1.918 puntos básicos. Y cuando volvamos, homenaje al poeta, se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de Antonio Esteban Agüero. Hubo acto en la Plaza de la Verde Memoria. Desde tu cooperativa telefónica de Merlo queremos informarte que a partir del mes de enero se emitirá la factura solo en formato digital. Ahora podrás acceder a tu factura de la siguiente manera: acercándote a nuestras oficinas y actualizando tus datos para recibirla por correo electrónico. A través de nuestra página web www.micopmerlosl.com.ar. Adherite a Factura Digital y cuidemos juntos el medio ambiente. Volvió el crédito Musimundo a nuestras sucursales. Aprovechá esta oferta y llévate todos los productos con hasta un 20% de descuento y en hasta 24 cuotas livianas para empezar a pagar recién en marzo. Solo con crédito Musimundo. Parte de tu mundo.
Desagotes MDQ. Desagotes de piletas, pozos, cañerías y cámaras sépticas. Más de 20 años de experiencia y trayectoria asistiendo a los vecinos de Merlo y la región. Una empresa familiar atendida por sus propios dueños. Desagotes MDQ. Comunicate con nosotros por teléfono y redes sociales. Tu cooperativa sigue brindándote el mejor servicio. Bienvenidos a nuestra estación de GNC y venta de gas envasado de tu cooperativa telefónica Merlo. Una alternativa económica, accesible y eficiente para que vos puedas cargar y seguir. Visítanos y comprobá la calidad de nuestros servicios y la mejor atención en Ruta 1 y Carlos Gardel. Te esperamos. Nosotros hace varios años que venimos trabajando en la prevención desde el punto de vista de no prender fuego, ¿no? No inicien los incendios. El fuego no distingue fronteras, no importa si es Córdoba, San Luis, La Rioja, mientras las condiciones estén dadas, el fuego va a avanzar. Cuando el fuego vuelva, vas a estar preparado. Un descuido es solo un descuido, pero en nuestras sierras, un descuido lo cambia todo. Evita que una distracción se convierta en un incendio que puede arrasar con todo a tu alrededor. Segundo bloque en Panorama Central, 107 años hubiera cumplido hoy nuestro querido poeta Antonio Esteban Agüero, por lo que se han realizado varios actos aquí en la Villa de Merlo. Uno de ellos ha sido en la Plaza de la Verde Memoria, allí en Piedra Blanca, donde se recordaba por sobre todas las cosas el legado que ha dejado su obra. Es el 107 aniversario del natalicio. Agüero nació en la... muy cerca de acá, en la casa de don Calixto Benítez. Había un muro, te acordás, de adobe. Y yo alcancé a conocer la casa criolla, grande, con un canal que le pasaba agua permanentemente. Don Calixto Benítez era amigo personal del padre del poeta, que se llamaba igual que él, Antonio Esteban. Y era un febrero como ahora, pienso yo, muy caluroso. Y él trajo a su esposa, que ya iba a nacer el niño, a un lugar más fresco. Ellos vivían en Piedra Blanca abajo, esa era la propiedad de los Agüeros. Bueno, entonces cuando ella siempre contaba a doña María Teresa, decía Burita Flores, que era hermoso el agua que corría, los pájaros, había muchísimos árboles, era un bosque de árboles. Y en la mañana del 7 de febrero nace Agüero, que él cuenta su nacimiento en el libro que se llama La Verde Memoria o La Educación de un Poeta. Y cuenta allí todo lo que se refiere a su vida y en especial a sus primeros días. Él amaba este lugar y por eso nosotros... cuando se pudo, tomamos posesión de esto, que era de Gentor. Y Gentor nunca hizo mucho, al contrario, el señor, el dueño, era un italiano muy culto, que dijo, yo les puedo dejar esa parte. Pero no la dejó nada. Vinieron después los hijos y se fue a un juicio largo que perdieron. Y ahora es municipal, esto es municipal. De manera que todos los años, cada... 7 de febrero, a veces también el 18 de junio, otras veces para el Día del Escritor, siempre se hace algún acto acá.
y convocamos a escritores a las escuelas cuando hay clase, y recordamos la memoria de nuestro mayor poeta en este lugar. Si bien hoy el tema ecológico está instalado tanto en medios como en escritores, para esa época el mensaje Agüero en defensa de la naturaleza era algo nuevo. Por supuesto, es el hombre de la naturaleza, Agüero. La naturaleza era la madre, dice la madre naturaleza, y tenía un conocimiento inmenso de cada una de las variedades de los árboles. Y yo creo que su obra máxima en el sentido de la exaltación de la naturaleza es la cantata del abuelo Algarrobo, porque el abuelo Algarrobo ahí adquiere como una personalidad especial, casi humana, de protección, de hacer el árbol familiar. Pero Agüero sin la naturaleza no podría vivir. Por eso, a pesar de que en la ciudad de San Luis vivía bastante bien, se vino a Merlo y pasó los últimos años en Merlo, que a veces no lo pasó bien porque no tenía trabajo, tenía algunas dificultades, pero él amó siempre la naturaleza. Y se iba caminando desde el centro de Merlo, desde su casa, hasta el Algarrobo Abuelo, y eso me lo contaban, yo fui docente en la escuela de Piedra Blanca Abajo. Dice, el poeta estaría un poco mal, dice, porque llegaba al árbol, le hablaba y lo abrazaba, y conversaba como si lo pudiera entender. Y le digo, sin duda que el árbol lo entendía, que así como él lo entendía el árbol, sin duda el árbol lo entendía. Ahora, la gente de Piedra Blanca, muchos años después, y algunos habían sido compañeros de él, porque los primeros años los hizo en Piedra Blanca Abajo, donde doña María Teresa, su mamá, era la directora. Lo quisieron mucho. Los mejores recuerdos y cosas que tengo de Agüero yo son de Piedra Blanca. Abajo especialmente y acá, de arriba. En resumen, bueno, un poco para hablarle a los jóvenes. El legado de Agüero, ¿cómo se puede resumir? El legado de Agüero es el legado del cuidado de la naturaleza, de los responsables que somos nosotros, de que la naturaleza siga viva, y también aprender de los demás seres vivos que tienen naturaleza. Él amaba particularmente a los pájaros, a las golondrinas, por ejemplo, pero el legado es ese, de que tenemos que tomar una lección de la naturaleza que mantiene la vida en el planeta. Y una de las personas que estuvo presente en este acto fue un conocido historiador de aquí, de la provincia. Estamos hablando de José Costamaña, que nos adelantaba que el día de mañana hará la presentación de su último libro, que se titula Relatos del pasado, Cortaderas, Villa Larca y Papagayos. Un día muy importante para acá, para la Villa de Merlo, pues sin lugar a dudas, porque es un nuevo aniversario, el número 107 del natalicio del representante cultural más importante que ha tenido la Villa de Merlo y obviamente el representante más importante de la cultura de San Luis. Así que la verdad que es un justo homenaje que se le está haciendo, que comienza hoy y va a extenderse unos días más a esta figura que tan bien nos ha hecho quedar a todos los sanluiseños. También el legado que deja este poeta, no solamente poeta, escritor, historiador, y que ocupó importantes cargos a nivel provincial. Exactamente. También tuvo participación en, como vos dijiste, si bien si tenía sus ideas políticas, no hubo una militancia activa políticamente, pero sí llegó a ocupar cargos durante dos gobiernos, en la década del 50, 57, 58, e incluso en la parte de educación y la parte cultural, que era, digamos, su fuerte. Pero efectivamente un legado muy importante que incluso ha trascendido a lo que es San Luis, porque en definitiva es un escritor reconocido también a nivel nacional. Luego de todo ese trayecto, él regresa a la Villa de Merlo. ¿En qué año tuviste la oportunidad de conocerlo?
No tuve oportunidad de conocerlo. Obviamente era muy chico, él falleció muy joven, y falleció a los 53 años, en 1970. Así que, bueno, yo había nacido, pero tenía 2 años, así que todavía no venía a la Villa de Merlo. Pero bueno, pude después, por suerte, leer su obra. Aparte, Máximo Braín no se dedicó a la parte histórica, pero sí tuvo una importancia, porque dentro de su obra él se refiere también a la historia de Merlo. Por supuesto, en su faceta de escritor, de poeta, que era el fuerte de él. No tan científica, pero de cualquier forma fue muy importante el aporte de él, porque obviamente uno después que se dedica a la historia lo tiene que tomar de base, porque él relata muchos personajes, habla de la fundación también, con las licencias que se le permite indudablemente a alguien que se dedica a la literatura. Por otro lado, cambiando de tema, mañana jueves en la Casa del Poeta se presenta su último trabajo. Bueno, sí, también y en ocasión en el marco de estos festejos, digamos, que se están haciendo por Agüero, justamente hago la presentación de mi último libro, que se llama Relatos del Pasado, Cortaderas, Villalarca y Papagayos, donde aprovecho para invitar a toda la comunidad, no solamente de esas tres localidades, sino de todo el faldeo de los Comechingones, porque ahí justamente está expuesto que el origen de todos estos pueblos, desde Merlo hasta Papagayo por lo menos, es común, el presente es común, y yo creo que el futuro, por la cuestión turística y cultural, también es común. Entonces creo que está bueno que puedan concurrir todos. Por ahí piensan que es muy exclusivamente de localidades, pero van a ver que los relatos, los personajes y todo ese tipo de cosas tienen una profunda vinculación. De hecho, muchas familias que se han formado acá en la Villa de Merlo tienen origen allá en el sur de la costa de los Comechingones. Exactamente. Hay varios que están viviendo justamente acá. Bueno, que dentro de la temática, por ejemplo, se habla de la parte de la educación, varios maestros, profesores que han desarrollado labor allá y están trabajando acá. Y como vos decís, efectivamente, hay familias que están radicadas en la Villa de Merlo y que tienen, justamente han tenido su origen. Y bueno, familiares, por supuesto, en todas esas localidades. La invitación es el lugar y a qué hora. Va a ser mañana jueves, 8 a las 20 horas en la Casa del Poeta. La literatura de Agüero siempre presente en la identidad merlina. Ahora con nosotros una breve pausa, información de la provincia y ya volvemos. Provinciales, paro de transporte. La Unión Transviarios Automotor San Luis anunció un paro de 24 horas para este jueves que afectará el transporte de pasajeros urbano e interurbano en respuesta a la suspensión de una actualización salarial que lleva casi 2 meses de retraso. Estarán afectados todos los servicios de corta y media distancia del país. Fiesta polémica. Pese a cumplir una prisión perpetua domiciliaria por delitos de lesa humanidad, el represor Jorge Antonio Olivera, padre del reconocido médico militante provida Martín Olivera, celebró sus bodas de oro. Contrató para un show a Palito Ortega, mientras que en las listas de invitados incluyó a Cecilia Pando, la activista por la libertad de los genocidas presos. Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Luis informó la suspensión de 9 concursos para cargos en la justicia provincial. La suspensión que dispuso el órgano es por razones funcionales, sin que se dieran más detalles al respecto. Y en el próximo bloque, el padre Gustavo Jamut en Merlo, la pastoral, invita a una jornada de sanación este sábado y domingo. Volvió el crédito Musimundo a nuestras sucursales. Aprovechá esta oferta y llévate todos los productos con hasta un 20% de descuento y en hasta 24 cuotas livianas para empezar a pagar recién en marzo. Solo con crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Desde tu cooperativa telefónica de Merlo queremos informarte que a partir del mes de enero se emitirá la factura solo en formato digital. Ahora podrás acceder a tu factura de la siguiente manera: acercándote a nuestras oficinas y actualizando tus datos para recibirla por correo electrónico. A través de nuestra página web www.merlo.gov.ar.
www.micopmerlosl.com.ar. Adherite a Factura Digital y cuidemos juntos el medio ambiente. Tu cooperativa sigue brindándote el mejor servicio. Bienvenidos a nuestra estación de GNC y venta de gas envasado de tu cooperativa telefónica Merlo. Una alternativa económica, accesible y eficiente para que vos puedas cargar y seguir. Visítanos y comprobá la calidad de nuestros servicios y la mejor atención en Ruta 1 y Carlos Gardel. Te esperamos. Nosotros hace varios años que venimos trabajando en la prevención desde el punto de vista de no prender fuego, ¿no? No inicies los incendios. El fuego no distingue fronteras, no importa si es Córdoba, San Luis, La Rioja, mientras las condiciones estén dadas, el fuego va a avanzar. Cuando el fuego vuelva, vas a estar preparado. Un descuido es solo un descuido, pero en nuestras sierras, un descuido lo cambia todo. Evita que una distracción se convierta en un incendio que puede arrasar con todo a tu alrededor. Tercer bloque en Panorama Central. El gobierno provincial ha realizado un relevamiento de la actividad cultural en todo el territorio sanluiseño y está realizando también una apuesta muy grande en el sector artístico. Sí, yo estoy a cargo de la Dirección de Eventos, Fiestas Provinciales y Sitios Culturales de la provincia, una dirección que es muy abarcativa. Tenemos a cargo casi todas las casas culturales que hay en la provincia de San Luis, y a eso sumarle las fiestas provinciales, que encima estamos en plena actividad, porque nosotros asumimos el 10 de diciembre y al otro día ya estábamos con solicitudes por los festivales que se vienen desarrollando en los distintos puntos de la provincia, que estamos cubriéndolas a todas por un pedido expreso del gobernador, que nos pidió que tuviéramos presencia en todas las localidades de la provincia, y en eso estamos trabajando. Asimismo, en los espacios culturales, en algunos hemos tenido algún problemita más que otro, que nos faltaban algunas cositas, pero bueno, ya estamos encaminados y trabajando en todos ellos. Y estamos empezando a generar toda la propuesta de talleres culturales que va a tener el gobierno de la provincia, tanto para niños, adultos y adultos mayores, la mayoría de ellos gratuitos, otros con un costo mínimo que va a rondar los 5.000 pesos, Pero bueno, estamos en plena tarea de diagramación de esos talleres, que son tan importantes porque son los que forman a nuestros futuros artistas, que nos van a representar y van a representar a nuestra cultura de la provincia de San Luis, tanto dentro del territorio provincial como en el territorio nacional.
tal vez ya hicieron un relevamiento total de todos los centros culturales de la provincia. ¿Con qué se encontraron? Mirá, la verdad que hay que destacar, en la mayoría de ellos los encontramos medianamente en condiciones y con sus equipamientos, gracias a los empleados que cuidaron los bienes del Estado y resguardaron esos bienes del Estado. En otros, lamentablemente, la situación fue totalmente distinta. Hay una situación particular en la Casa de la Música, en Villa Mercedes, donde tenemos faltantes desde mobiliarios, computadoras, equipos de audio, que la verdad nos llama mucho la atención que haya sucedido esto. Es muy triste que haya sucedido esto, porque bueno, lleva ahora un tiempo para volver a hacer las inversiones necesarias para recuperar todo ese material que hoy no tenemos. Pero bueno, así todo, la estamos poniendo en condiciones de a poco y ya está operativa la Casa de la Música, que incluso a cargo de la Casa de la Música hay un merlino por adopción, que es Luis Ocampo. ¿Se va a tomar alguna medida judicial por el faltante de este equipamiento? Sí, de hecho ya está trabajando la Secretaría de Gestión Pública y Control de Gestión, está trabajando en elaborar las denuncias pertinentes, porque es llamativo el faltante que hay. Incluso hay material probatorio de que lo que falta alguien se lo llevó. En tu área seguramente el presupuesto es totalmente de la provincia, pero también debe recibir algún aporte de la nación. ¿Cómo ves la mirada que tiene el nuevo presidente hacia el sector cultural y el presupuesto? Mirá, la verdad que cuando ingresó la famosa ley ómnibus, la mirada era totalmente preocupante, porque era triste lo que se proponía. En los trabajos en comisión sé que hubo algunas modificaciones respecto a los fondos que son específicos para el área cultural, pero bueno, con este nuevo traspié que hubo en el día de ayer en el Congreso, no sabemos qué es lo que va a terminar saliendo a ciencia cierta. Sí sé que hay propuestas de bloques como el bloque de la Unión Cívica Radical, que ha introducido algunas modificaciones en el proyecto original para que la cultura siga teniendo apoyo por parte del gobierno nacional. Esperemos que las autoridades que están a cargo del Ejecutivo escuchen estas propuestas y se pueda avanzar en un sentido donde la cultura siga siendo apoyada. Yo entiendo que ha habido algunos temas que habría que revisar y hay que revisarlos. Ahora, lo que estaba bien me parece que se tiene que continuar. Y ahora cambiamos de tema. Este fin de semana se va a estar realizando una jornada de sanación y liberación. Va a estar arribando a la Villa de Merlo el padre Gustavo Hammut para encabezar esta actividad. Sí, la parroquia Nuestra Señora de Rosario, aquí con, bueno, tenemos al párroco Rogelio, junto con la Renovación Carismática Católica. Tenemos la gracia, la bendición de tener la presencia este próximo fin de semana del padre Gustavo Hammut. Bueno, el padre Gustavo Hammut es un sacerdote católico que, bueno, tiene una larga experiencia y trayectoria y un carisma muy particular sobre la sanación interior y la liberación espiritual. Realmente dos aspectos de la vida cotidiana de la cual estamos la mayoría muy necesitados, ¿no es cierto? Y bueno, el padre tiene todo un camino realizado muy interesante, de muchos años, un sacerdote porteño, y que todo su ministerio, su vida sacerdotal, ha estado atravesada por la presencia de un personaje muy conocido por todos nosotros, del cual el mundo habla todos los días, ¿no es cierto? Y se trata de, en aquel momento, del padre Jorge Bergoglio. Con el padre Jorge Bergoglio, él hace siendo un jovencito, su primer retiro espiritual. A partir de ahí, bueno, se ordena sacerdote. Hizo una serie de estudios y de formación en Roma en estos aspectos de la vida espiritual. Y bueno, ha tenido entre varias de sus actividades, por ejemplo, la fundación de los grupos de oración María Reina de la Paz, ¿no es cierto?
con la aprobación ya en ese momento del cardenal Jorge Bergoglio, ¿no es cierto? Y posteriormente ha sido asesora, por ejemplo, arquidiocesano en la ciudad de Buenos Aires de la Renovación Carismática, también con el aval y el mandato del cardenal Jorge Bergoglio, y representante ante Latinoamérica enviado por la Conferencia Episcopal Argentina en la Comunidad de la Renovación. Bueno, un hombre que con mucha frecuencia hace misiones en el interior del país, ¿no es cierto? Siempre con este don, con este regalo, con esta gracia de orar por los enfermos, ¿no es cierto? De imponer las manos, con una prédica muy simple, muy sencilla, que realmente llega al corazón de mucha gente. Y bueno, la difusión de este evento ha implicado que mucha gente de la región, de San Luis, de Villa Dolores, Villa Mercedes, algunos de San Juan, bueno, de toda la región se han interesado y van a estar viniendo a Merlo, ¿no es cierto?, este fin de semana. Contemos un poco cómo va a ser la actividad, de cómo se van a organizar para atender a tanta gente, tal vez. Sí, la actividad en el día sábado comienza a las 9 y 30 de la mañana. La idea es comenzar ya a esa hora en el Instituto Monseñor Orsali, en el salón gimnasio que tiene. Ahí va a ser hasta el mediodía. Hay una cantina organizada por la parroquia, bueno, para asistir a toda esta gente que va a estar llegando. Y los beneficios de la cantina, va a estar trabajando mucha gente, van a ser para las obras del templo parroquial, ¿no es cierto? Del templo no, del salón parroquial que se están haciendo. A la tarde el evento se traslada al templo mayor a partir de las 3 de la tarde. Y el domingo también va a ser en el templo mayor a partir de las 9 de la mañana. Así que, bueno, la invitación está abierta. Es un hombre, bueno, con una profunda vida espiritual, tiene mucho, mucho material escrito, tiene más de 60 libros editados y traducidos a diversos idiomas del mundo, ¿no es cierto? Y bueno, realmente es una oportunidad muy grande para ir y sanar esas heridas del corazón que muchas veces vienen dando vuelta y nos vienen entristeciendo y amargando. Y bueno, y es necesario restaurar la vida, restaurar el corazón. Y este tipo de experiencia muchas veces son como la piedra fundamental. Si no, bueno, la vida muchas veces nos cascotea duro y tenemos el riesgo de quedarnos ahí, tirados en el piso. El desafío es levantarse, y solo nos podemos levantar de la mano de Dios, ¿no es cierto?, que es quien viene a sostenernos, a fortalecernos y a darnos la fuerza para seguir adelante. Tal vez una persona que esté escuchando, lo esté escuchando y tiene vacíos emocionales, espirituales, muchos problemas, ¿Cuál va a ser la modalidad del padre? ¿Va a ser hablarle en conjunto? ¿Se va a hablar individualmente? Va a haber distintos momentos de formación, de prédica. Después va a haber momentos de oración, de alabanza, de canto, ¿no es cierto? Todas las experiencias de la renovación carismática son muy frescas, muy alegres, muy distendidas. Y va a haber momentos de canto, de adoración, de prédica, de enseñanza, y después va a haber, en distintos momentos, ya sea tanto el sábado como el domingo, la celebración de la Santa Misa. Se va a exponer el Santísimo, va a pasar dando bendiciones. No va a haber espacio para diálogos personales, porque hay mucha gente, la expectativa de que va a haber mucha gente. Y después va a haber también un momento para contestar preguntas, ¿no es cierto?, inquietudes y eso. Y ahora con nosotros las farmacias de turno, una breve pausa y ya volvemos.
Farmacias de turno para este miércoles 7, Farmacia Gibana en Poeta Conti 380, teléfono 474-900. Para el jueves 8, Farmacia San Agustín, en Los Almendros 34, teléfono 478-235. Deportivas, adiós a Tula, murió Tula, Carlos Pascual, tal cual era su nombre real, a los 83 años. A pesar de su deteriorado estado de salud, estuvo presente en las tribunas durante el Mundial de Qatar, que consagró a la selección, y así presenció su 13ª Copa del Mundo de su vida. Luego fue el encargado de recibir el premio de Best a la mejor hinchada en el 2023. Amistoso en Japón, Inter Miami perdió 4-3 por penales ante Vissel Kobe en el marco de su sexto amistoso de la previa al comienzo de la Major League Soccer. Los dirigidos por Gerardo Martino igualaron 0-0 en los 90 minutos y contaron con Lionel Messi en la última media hora de juego, pero no participó de la definición de los 12 pasos. Clásicos definidos, la AFA informó del cronograma oficial de la 7ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, la jornada de los clásicos. El duelo entre River y Boca se disputará en el Monumental el domingo 25 de febrero a las 17 horas. Independiente y Racing se enfrentarán el sábado 24 desde las 17 horas, mientras que Huracán y San Lorenzo lo harán desde las 19:30 horas. Se convierta en un incendio que puede arrasar con todo a tu alrededor. Volvió el crédito Musimundo a nuestras sucursales. Aprovechá esta oferta y llévate todos los productos con hasta un 20% de descuento y en hasta 24 cuotas livianas para empezar a pagar recién en marzo. Solo con crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Desagotes MDQ. Desagotes de piletas, pozos, cañerías y cámaras sépticas. Más de 20 años de experiencia y trayectoria asistiendo a los vecinos de Merlo y la región. Una empresa familiar atendida por sus propios dueños. Desagotes MDQ. Comunicate con nosotros por teléfono y redes sociales.
Tu cooperativa sigue brindándote el mejor servicio. Bienvenidos a nuestra estación de GNC y venta de gas envasado de tu cooperativa telefónica Merlo. Una alternativa económica, accesible y eficiente para que vos puedas cargar y seguir. Visítanos y comprobá la calidad de nuestros servicios y la mejor atención en Ruta 1 y Carlos Gardel. Te esperamos. Desde tu cooperativa telefónica de Merlo queremos informarte que a partir del mes de enero se emitirá la factura solo en formato digital. Ahora podrás acceder a tu factura de la siguiente manera: acercándote a nuestras oficinas y actualizando tus datos para recibirla por correo electrónico. A través de nuestra página web www.micopmerlosl.com.ar. Adherite a Factura Digital y cuidemos juntos el medio ambiente. Este es el pronóstico del tiempo para el jueves. Cielo mayormente nublado con tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Una mínima de 24 grados y una máxima de 30 grados. Para el viernes, tormentas aisladas con una mínima de 19 grados y una máxima de 27. Y para el sábado, tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde-noche con una mínima de 18 y una máxima de 30 grados. Último bloque en Panorama Central y tenemos un saludo muy especial que viene desde Carpintería que dice: hola, estos son mis padres Nico y Beatriz, que en el día de hoy están cumpliendo, atención, 71 años de casados. Impresionante para todos aquellos que dicen que el amor no existe. Aquí tienen la prueba irrefutable de que están completamente equivocados y que sí se puede. 71 años de casado. Un gran saludo para ellos. También les manda saludos sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. A Nico y Beatriz, a ellos muchas felicidades y por muchos años más. Y con esta información nos despedimos de esta emisión de Panorama Central. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran saludo a los vecinos de Carpintería de Santa Rosa que nos están viendo en vivo también. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento especial a Damas y Trucos de Fiesta por vestirme allí ubicados en Becerra 580. Muchísimas gracias a ellos también. Y con toda la información nos veremos mañana. Mi nombre es Julián Oviedo y que tengan un excelente descanso.